soy la sirvienta. Eres un insecto y hueles mal. Tú eres la tarada que yo quiero más. Eres un gusano triste y infeliz. Delante de los niños no me digas así. No soy un insecto, ¿qué enferma estás? Esposa de basura, basurota será. Celebrar el Día de las Madres, Maradonio nos va a recitar un poema. ¡A la madre! No. Si te vas a enojar así, déjalo. Oye, ¿cómo? No, pa. Ese es el título del poema que nos va a recitar Maradonio. Ok. ¡A la madre! Hoy en su día le canto con alegría, brindando y festejando con agüita de sandía. Madre, por mí estuviste puje y puje todo un día. Te quedaron las caderas muy chuecas y muy vencidas. Es por eso, madre mía, que te recito en tu día. ¡Bravo! Bueno, ahora los regalos. ¡Ay! ¿Quiere empezar usted a abrir sus regalos, patrona? ¿Eh? ¡Ay, qué bien los escondieron, eh! No, empieza tú, Excelsa. A mí nunca me han importado las cosas materiales. Oh. Niños, ¿qué les digo siempre de los regalos? Que mientras más caros, mejor. No. Que no importa que sean robados con tal de que sean buenos. Tampoco. Siempre les pido que no me llenen de regalos. A mí, con que sean buenos hijos, que estudien, hagan deporte, que me quieran. Uy, no, ma. Sí está más fácil traerte regalos. Bueno, ya. Vas tú, Excelsa. A ver, vamos a ver qué es lo que te fue a comprar tu hijo con sus ahorros. A ver. Para la mejor mamá del mundo. Le regaló una cajita que hizo con palitos de paleta que recogió de la basura, mi amor. ¡Ay! Y le pegó pedacitos de macarrón, de los que le sobraron de la sopa de antier, mi vida. Y trae adentro un anillito de oro de 40 quilates con un diamantito incrustado. ¡Mi vida! Con su permiso, voy a probarme el anillo. A solas. ¡Ahora sí, escuincles! ¿Dónde están mis regalos? Ma, pero tú acabas de decir que no te importan las cosas materiales. Ahora sí, muy obediente, ¿no? Ojalá así me hubieras hecho caso cuando te pedí que dejaras la escuela para que con ese dinero me pudiera comprar mis inyecciones de Botox. Pero no. La niña quería terminar la prepa. ¿Y tú, Ludoviquito? Espérate, ma. Yo sí te traje algo. Te traje una plaquita. ¿De oro? No, más bien como de lámina galvanizada. Pero tiene tus iniciales, ma. A ver. Su nombre se escribe con F, no con J. Ah, es que como el gangoso de la farmacia te dice, Genérica, señora Genérica, pues yo ya no sé quién creerle. Ay, ahí está. ¿Y tú, Junior? ¿No le compraste nada a tu madre? No, pero pues como ni la conozco, ¿no ves que soy adoptado? ¿Y yo qué? Yo soy como tu madre,
Que te quiere, que está al pendiente de ti. Ay, ¿cuál al pendiente? Si ni siquiera fuiste ayer al festival de 10 de mayo. ¡Claro que fui, Junior! Pero, pero no me viste porque estaba hasta atrás. ¿Hasta la última fila? No, hasta atrás. ¡Suéltame! ¡Tengo que llegar a ver a mi hijo! No, señora, viene usted hasta atrás. Al único que va a ir a ver es al juez. ¡No! ¡No! ¡Lléveme a ver a mi hijo! Que ahora que lo pienso, ni es mi hijo. Es adoptado. Sí. Sí, mejor llévenme a ver al juez. O sea, espérate, vuelvo. Ay, bueno, ya. Entonces, nadie me tiene un regalo. Vaya, ni un detalle. Yo te preparé algo muy especial, mamá. Mira. Busqué el árbol genealógico de tu familia, la familia Dávalos, y elegí el nombre de todas las mujeres que han sido madres en los últimos 200 años. Y luego los bordé todos a mano en esta sábana y te puse a ti en medio de todas. Una sábana. O sea que no hay regalo. Federica, acéptale la sábana. Ese trapo me sirve para tapar el coche. No, Ludovico. O sea, la niña ni siquiera tuvo el detalle de fijarse que nuestra cama es matrimonial. La sábana esa es individual. Le va a quedar rabona a la cama. Y aparte sus bordados me van a raspar. No lo puedo creer. Ninguno de mis hijos me trajo nada. Por suerte, tengo a un hombre que me ama y me quiere y que siempre está a mi lado. ¡Federica! ¿Tienes un amante? ¡Me refiero a ti, larva de fosa séptica! Porque tú sí tienes mi regalo del Día de las Madres, ¿no? ¿Y yo por qué? Si tú no eres mi mamá. Ludovico, desde hace meses pedí una sola cosa. ¿Y ya se te olvidó? No, ay, ¿cómo la ven? ¿Cree que se me olvidó? Claro que no se me olvidó, ay, por... ¡Ay! ¿Entonces sí te acordaste de mi regalo? ¡Claro! ¡Claro que me acuerdo! Pero digo que eso que te prometí, pues debe dejar de ser un secreto. Sobre todo porque, obvio, yo sí sé qué es, y tú también. Pero ¿y los niños? Los niños están muertos de la curiosidad. Hay que decirles qué es. Sí. Está bien. Hay que les cuente a su papá mientras yo me voy arreglando para recibir mi regalo. ¿Qué le vas a regalar, pa? ¿Qué le vas a regalar? ¿Qué es? ¿De veras quieren saber? Sí. Yo también. Familia Peluche somos todas.